Aleluya. En primera de Juan capítulo 1, versos 1 al 4, quisiera que lo busquemos y tema de hoy, para que tengas comunión con nosotros. Dice así el texto, primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos completado y palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas se las escribimos para que su gozo sea cumplido. Padre, en el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti. Señor, queremos tener comunión contigo. Y por eso, oh Dios, cuando leemos este texto en tu palabra, te pedimos, oh Dios, revélanos de nuestra comunión que verdaderamente tiene que ser contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Cuando hablamos de comunión, cuando hablamos de estar en la congregación y ser parte activa de una congregación, estamos hablando de algo que va más allá de lo que somos personalmente. El Señor quiere que tú entiendas que cuando tú y yo estamos juntos haciendo algo, sumamos más que dos. Una de las cosas tremendas en el Señor, que el Señor no solamente nos permite operar de una forma tal que pareciera que cuando nos esforzamos solo, hacemos muchas cosas. Pero cuando nos esforzamos dos, dice la palabra que uno hace huir a mil, pero dos hacen huir a 10,000. Entonces, cuando entramos en comunión, Dios empieza a hacer grandes cosas y dice que es a través de la comunión que nosotros nos convertimos en verdaderos testigos. Mira cómo dice Juan 17:21, para que todos sean uno, para que todos estén en unidad, para que todos alcancen la unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Como el Padre, el Espíritu Santo y Jesús son uno, tan indivisible que no podemos separarlos, no hallamos cómo explicarlo. Así, Él quiere que tú y yo seamos uno, que también ellos sean uno, pero no vamos a ser uno en cualquier parte, sino uno en Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay unidad en la iglesia, nosotros somos verdaderos testigos de Jesucristo. Podemos presentar el evangelio de Jesucristo en una forma tal que la gente puede creer y convencerse de que Jesucristo sí fue el Hijo de Dios en la tierra. Por eso el atractivo de la iglesia está en la comunión en Dios. Está en la comunión entre los hermanos en Dios. Mira esto. La comunión habla de que tenemos todas las cosas en común. Y quiero explicarles esto un poquito más adelante, porque no significa que ahora todos nos vamos a vestir iguales, aunque no sería malo, pero no significa esto, ¿verdad? En la escuela nos ponen uniforme, o por lo menos cuando los que en nuestros países, aquí en algunas partes no, ponen uniforme. ¿Por qué? Porque fácilmente tú identificas quién es de la escuela y quién no. Lo que el Señor está hablando aquí de comunión es que la gente pueda identificarnos como hijos de Dios, sea como sea, porque hay algo en nosotros que muestra que somos hijos de Dios.
Y eso se convierte en un atractivo tal, en un magnetismo tal, que la gente entonces va a anhelar esto. Quiero así hacerles un comentario sobre una historia muy conocida, también es película, sobre el llamado Cid Campeador. Estamos en una iglesia que le hemos llamado una iglesia de líderes. Una gente que decide ser líder y ser alguien que cambia el ambiente donde está. ¿Amén? ¿Amén? Muchos no les gusta porque esto implica compromiso, pero el compromiso es clave para trabajar con el Señor. El Señor no llamó a nadie que no estuviera haciendo algo. Así que si tú estás flojeando, mejor ponte a hacer algo para que Dios te llame. Es la forma en que Dios quiere ver. Aún a Eliseo lo llamó cuando estaba arando. Le dijo, vente. Y Eliseo agarró eso, hizo un sacrificio y se fue detrás de Jesús. Nosotros tenemos que aprender a caminar en esto. ¿Verdad? Eliseo se fue detrás de Elías. Bueno, gracias por corregirme. El Cid es una de esas historias que no le damos la importancia. De hecho, es considerada más un mito que una historia. Pero sucede esto. España estaba en una lucha cruenta contra los moros, contra el mundo musulmán que estaba dominando totalmente España. De hecho, esa es la razón por la que nuestro idioma tiene muchas palabras del árabe, aunque no nos los dicen. Son más de 6.000 palabras que usamos en el español normalmente del árabe. Fueron tantos años del pueblo árabe dominando al pueblo español y comienza esta lucha, esta pelea. Y este hombre, al frente de todo el ejército español para ser libre de los moros, era necesario porque era la persona que estaban viendo como el líder. En medio de la batalla es herido de muerte. Y él les dice a sus servidores, amárrenme al caballo y déjenme una mano suelta. Amárrenme al caballo. Él sabía que iba a morir, pero él sabía que el pueblo necesitaba dirección. Y como mi caballo está preparado para estar en la batalla, él va a seguir corriendo en la batalla. Que la gente vea y esté inspirada porque su líder está dirigiéndolo. Hermanos, los españoles ganaron la batalla en contra de los moros. Los moros se fueron de España. Hoy el mundo latinoamericano no tiene, tenemos al cristiano, somos cristianos por la conquista que tuvimos por los españoles. No somos musulmanes. Para que vean las implicaciones para este tiempo. Pero ese hombre terminó la batalla y él todavía seguía dirigiendo la batalla. Que él estaba muerto, su caballo no sabía que él estaba muerto y su caballo seguía dirigiéndolo en la batalla. ¿Qué te quiero hacer ver esto? Cuando estamos en comunión, nosotros estamos dispuestos, aún más allá de la muerte, a hacer la obra que Dios nos ha mandado. Aún más allá de lo que nuestras fuerzas dicen de caminar en la batalla. Una de las cosas tremendas que Dios nos está hablando aquí es cuando Él decide enviar a Jesucristo a morir por nosotros y Jesucristo da su vida y nos dirige aún más allá de la muerte. Jesucristo es el verdadero campeón para nosotros cuando nosotros entendemos que Él va a la muerte en fe, sabiendo que va a resucitar, pero conociendo esto, que nos estaba llevando para una victoria segura en contra del enemigo, Satanás. Por eso el verso comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan está hablando lo que él conocía de Jesucristo, lo que había experimentado con Jesucristo y lo que estaba testificando. Y me gusta esto porque dice lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense que Jesucristo, aquí Juan no está usando la palabra tocante al sustantivo de vida, sino tocante al verbo.
Te voy a explicar ahora qué es lo que quiere decir la palabra vida en este contexto de verbo de vida. Lo que el Juan está exponiendo es: yo quiero que tu vida sea tocada por Jesucristo de tal forma que cuando tú llegues a cualquier otro lugar, tú impartas vida. Hemos escuchado esta expresión, el alma de la fiesta. Sabemos que hay gente que dice que donde él llega se convierte en el alma de la fiesta. ¿Has escuchado esa expresión? ¿Por qué? Porque hay fiestas que son aburridas. ¿Cuántos han estado en una fiesta aburrida? ¿Cuántos quieren ir a una fiesta aburrida? Pero es como que estamos esperando que llegue alguien que le dé vida a esa ocasión que estamos celebrando, ¿verdad? Dios quiere que tú seas el que le da vida a donde llegas. Cuando Dios está hablando aquí del verbo de vida, está hablando de el que Jesucristo llegaba a un lugar y le producía vida a todo lo que estaba allí. Y eso lo está impartiendo ahora a nosotros para que cuando lleguemos a un sitio, nosotros seamos los que impartimos vida en el lugar donde estamos. Es algo apropiado e importante porque comunión aquí empieza a yo poder operar en lo que Dios me ha dado para bendición de los otros, para transmitirlo y bendecir al cuerpo. Hermanos, es el momento de cortar con la individualidad que nos ha caracterizado en el siglo XX y parte del siglo XXI. Operamos para nosotros a tal punto que ni siquiera con nuestros hijos estamos operando adecuadamente. Lo he dicho, creo que no una sola vez, pero lo quiero volver a repetir. Dos héroes del siglo XXI son Steve Jobs. Cuando uno dice ese nombre, la gente sabe quién es. Pero Steve Jobs, nadie dice esto, un hombre que murió solo. Muchos millones y el gobierno se quedó con ellos. ¿Sabía usted eso? Tan tremendo que su papá biológico le dijo un día: Steve, quiero reunirme contigo y ser tu amigo. No quiero tus millones, quiero tomarme un café y lo voy a pagar yo. ¿Y sabe qué le dijo él? No. Murió alejado de su papá. Muchos lo admiran como hombre de negocio, pero como hombre familiar no hay mucho de qué admirar. ¿Por qué? Porque la filosofía de este tiempo dice: yo quiero trabajar para mis millones y que ellos trabajen para sus millones. Porque eso fue lo que le dijo el otro héroe de este siglo. Bill Gates le dijo así: yo hice mis millones, que mis hijos hagan los de él. Por eso yo no le dejo ninguno. ¡Qué bárbaro! Y puedo seguir contando las historias de otros grandes millonarios de este tiempo que solo están operando para generar sus propios millones, pero no para sus hijos. Hoy es el día de cambiar y empezar a decir: yo tengo que ver cómo yo influencio a mi familia, cómo influencio a mi comunidad, cómo influencio a mi ciudad, cómo influencio a mi nación, para que sean cambiados y vean la gloria de Dios. Para que todos sean uno. Cuando Jesucristo viene y dice que viene y la verdad en acción, la verdad, la vida en acción, ahora nos está haciendo esto con un propósito específico: que tú y yo tengamos comunión con el Padre Celestial. Escuchaba en estos días un pastor hablando sobre el Día del Padre y me hizo reflexionar, y creo que Dios puso esto en mi corazón, porque la expresión que dijo fue: los papás son los que tienen que criar, los abuelos no críen, no crían. Y todo lo que me dicen los abuelos es que es mejor ser abuelo que papá, pero hermano, yo he conocido abuelos que han tenido que ser papá. Y
y a veces, o mamás, y como era el Día del Padre, lo tomé solo por ese aspecto, y te quiero decir esto, una de las cosas más impresionantes que Dios se revela es como papá. Y no quiero menospreciar el lugar de mamá, porque creo que las mamás también tienen un lugar extremadamente importante y no hay forma ni siquiera de nosotros compararlo. Pero cuando Dios se revela como papá, lo está haciendo con un claro detalle. Dios, por decisión personal, decidió amarnos. Dios, porque decidió expresar y mostrar su amor a nuestras vidas y amarnos sin esperar nada de nosotros. Ese amor, entonces, para tener una expresión adecuada, Él envía a su único Hijo para que ahora nosotros, a través de ese Hijo, tengamos entrada al trono de la gracia. Mira cómo dice Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 10, dice de esta manera. Hebreos 2, 10, a los que les gusta tomar nota. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quiero centrarme en algo que no es el centro de este texto, pero que es importante. Dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Jesucristo se convierte ahora el canal para que Dios ahora tenga muchos hijos. Jesucristo es el canal para que tú y yo podamos ahora ser un verdadero hijo de Dios. Sí, somos adoptados, pero ahora tenemos un modelo. Un modelo a seguir adecuado. Recuérdate, la gracia no es una doctrina. La gracia de Dios no es una doctrina, la gracia de Dios es una persona. Es la persona de Jesucristo que se nos entregó a nosotros, se nos regaló sin merecerlo para que nosotros ahora tengamos la capacidad de modelar a Jesucristo y ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, este dice que va a llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cómo los va a llevar? Veamos un poco más el texto. Dice, porque convenía porque aquel por cuya causa son todas las cosas. Entonces empieza a expresar quién es Jesucristo. En el verso de Primera de Juan entendemos que está hablando del verbo de vida. Y Primera Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 2 de Juan 1 nos expresa que todas las cosas subsisten por el verbo. O sea que aquí nos está diciendo y hablando de este mismo verbo, del verbo que se transforma en Jesucristo como la persona que nosotros tenemos que recibir, que nosotros tenemos que imitar y que nosotros tenemos que caminar para ver la vida de Dios. Ese por quien todas las cosas subsisten tuvo que hacer algo para perfeccionar la salvación a favor nuestro. Y esto me llamó mucho la atención porque Jesucristo no es perfecto. La Biblia a veces nos mete en problemas. Dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y te voy a decir la verdad, Jesucristo sí es perfecto, pero perfeccionó lo perfecto, o sea que lo hizo más perfecto a través de las aflicciones. Si leemos todo el texto, entendemos que todas estas aflicciones le permitieron ahora a Jesús compadecerse de nosotros porque sufrió todas nuestras debilidades o todas nuestras tentaciones o todos nuestros problemas en carne propia. Y ahora, no solamente porque es perfecto, sino porque tiene una comprensión por vivencia de quiénes somos nosotros. Estamos en un momento clave donde tenemos que conocer a Jesucristo de una forma tal que la vida de Cristo se haga una verdad en nosotros. Por eso, ¿cuál es el objetivo de anunciar el Evangelio? ¿Cuál es el verdadero objetivo?
El verdadero objetivo es que cuando tú presentes el Evangelio, llevar a la gente a la comunión con el Padre Celestial. Uno de los textos, prácticamente el lema de esta congregación es Mateo 4:6. Malaquías 4:6. Malaquías 4:6 nos habla la última profecía del Antiguo Testamento, donde dice que en los postreros tiempos vendrá el profeta Elías y en su poder va a restaurar el corazón del padre a los hijos y los hijos a los padres. Hoy es el día de que el mundo necesita conocer verdaderamente quién es el Padre Celestial. Y eso solo se conoce a través de una persona, Jesucristo. Hermano, no es a través de una metodología. No es a través de imitar lo que han hecho otros. Es a través de una relación adecuada con Jesucristo. Es a través de conocer a Jesucristo y traerlo a ser una realidad en nosotros. Hermanos, esto habla entonces de que en Jesucristo hay poder. En Jesucristo hay verdad. En Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay redención. Quiero que leamos de nuevo el verso 3 de Primera de Juan. Dice, y nuestra comunión, perdón, sí, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿sabes que la verdadera comunión que empezamos a tener aquí en la tierra entre nosotros los hermanos se manifiesta como una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Mucha gente ha escuchado decir esto: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar yendo a la iglesia todos los domingos. Y te voy a responder, es verdad. Pero hay un pero grandísimo. ¿Cómo tú te vas a relacionar con Dios a quien no ves si no te puedes relacionar con los hermanos a quien ves? ¿Cómo tú vas a poder entrar en una relación adecuada con Dios cuando tú a los hermanos que estás aquí, que puedes ver, les estás encontrando un pero todos los días? Empezando por los pastores, ¿verdad que nos encuentran peros? ¿Ah? Yo sé que a mi esposa más que a mí, pero no importa. ¿Ah? No lo diga en público, ¿verdad? Pero mire esto, es tan tremendo que nosotros venimos y no somos capaces de entablar una conversación con cada uno de nosotros, o si conversamos es el mínimo, es el momento de decidir: yo quiero tener comunión con mis hermanos, porque esa comunión verdaderamente me lleva a conocer mejor a mi Padre Celestial. En una familia normalmente los hijos tienen que hablar. Aunque muchas veces a mis hijos yo les hice esto, cuando tenían una discusión muy fuerte decían: ese es problema, muchachos, resuélvanlo ustedes. Pero si veía sangre, había que salir, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos que entender que nuestra función de padre es llevar a que el amor en la casa se suelte en todas las áreas. El papá está para soltar el amor en la casa. Ese rol se lo hemos entregado mucho a las mamás. Pero papá, ¿sabes que este es tu rol? La Biblia dice que Dios es amor. Y Dios se revela como ¿quién? Como Padre. Y el Dios dice que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y lo dio fue por amor. Papá, tú estás en la casa para que el amor se suelte en el hogar. Mamá, tú estás en la casa para recordarle eso al papá. Pero ¿sabes qué hacen las mamás a veces? Espera que venga tu papá para que veas. Hermanos,
Ustedes sabían que hay un ejecutor en la familia. Y los voy a decir mal, eso es lo malo, porque las mamás no se ponen muy contentas conmigo, pero se los voy a decir. El ejecutor en la familia es la mamá. El que ejecuta en la casa es la mamá. De hecho, desde Adán y Eva, la que manda es la mamá. Por eso es que el diablo ataca a Eva. Va y le dice: Eva, ven acá, a ti sí te puedo convencer, a que no lo voy a convencer. Pero si te convenzo a ti, lo convenzo a aquel. ¿Sí o no? Hermanos, estamos en un momento de entender que el rol es ejecutivo. El rol ejecutivo es el que ejecuta. Y quiero que escuche bien. No es ejecutivo como nos han planteado, que es el que se viste con la mejor ropa y solo está sentado en el mejor. El ejecutivo, ustedes se han dado cuenta que los presidentes de Estados Unidos, que es el poder ejecutivo, terminan en 8 años más viejos que lo que pasaron toda su vida. Se envejecen más porque ese trabajo, hermano, hay que ejecutar. Ejecutar implica un trabajo muy fuerte. Llevar a ejercicio algo. Cuando el papá sabe establecer su condición de dar el amor como Dios lo dio, entonces en el hogar empieza a haber el equilibrio adecuado, porque se dispone del amor en la forma que debe ser. La mamá es amada, los hijos son amados y el papá ama. Pero comienza con que el que debe dar el amor, porque Dios dio por amor. Por eso, ¿cuál es el objetivo primario del evangelismo? Es traer a comunión a los individuos con el Padre Celestial. Que haya una relación adecuada entre el hombre y Dios. Y cuando hay comunión, entonces ese amor, por supuesto, se va a expresar en cualquier lugar donde estás. Quiero leerte un verso en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Y tiene ahora que ver con la iglesia. Porque en la familia es tremendo, pero en la iglesia nosotros tenemos que ser también gente que sabe soltar y mostrar el amor de Dios. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿La comunión con quiénes eran? Mi esposa tiene una, siempre que yo le pregunto algo, ella me dice: ¿qué tú crees que yo le voy a contar eso al vecino del frente? Muchos de nosotros sabemos contarle las cosas al vecino del frente, pero en la congregación no tenemos esto. La comunión es unos con otros. Donde vamos a establecer la relación es unos con otros. Hermanos, cuidado con la soledad. Estamos en un país donde, porque el valor más grande que hay en este país se llama ser independiente. Estados Unidos expresa la independencia como uno de los valores más altos. No solamente por ser independientes del poder británico, sino ser independientes como individuo. Tan es así que a los 18 años le dicen al niño: te vas, ya es tu vida, ya tú haces como tú quieras. Pero ¿qué te quiero mostrar? En el reino de Dios no es independencia el valor. En el reino de Dios es interdependencia el valor. Es mucho más alto. Quiero que entienda esto, porque interdependiente es, por ejemplo, si en la casa el que sabe bastante de computadora, porque ahora en todas las casas hay una computadora, ¿verdad? Por lo mínimo hay una computadora. Si el que sabe de computadora es el jovencito, ¿por qué tiene que ser el papá el que la arregle? ¿Verdad? Por ejemplo, a veces el que tiene idea de las finanzas es la mamá, no el papá. Pero como yo soy el macho, yo soy el que las gobierna. Y entonces las finanzas nunca funcionan. Porque la que tiene la magia de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios para manejar la administración, es la mujer. Pero como soy el macho, no la dejo. Hermanos, somos interdependientes. Si ella sabe manejarla mejor, entonces déjala. ¿Me está entendiendo? Es interdependencia, no es que yo soy. Una expresión muy común en este país
en una pareja, este es mi dinero, no me lo tocas. Esto es lo que yo gané, no me lo tocas. Cuando lo que Dios está diciendo, ¿para qué los uní? ¿Para qué los uní? Para que ustedes puedan manejarse juntos y ver en la casa la bendición de Dios. Ver en el hogar la bendición de Dios. Ver en la familia que crecen. En los años, a principios de los 1900, habían 10, 12 familias muy poderosas en Estados Unidos, de las cuales quedan 10 más o menos. Todavía familias muy poderosas. Una de ellas es conocida porque muchas mujeres compran esa ropa, Vanderbilt, los Vanderbilt. Usted escucha ese nombre y sabe que era una de esas familias muy famosas. Fueron una de las pocas que decidió dividir su fortuna. Hoy no existen. Cuando Dios está hablando de comunión, está hablando de algo impresionante. Está hablando de cómo preservar lo que Dios te está entregando, tu herencia y todas las finanzas, toda la riqueza que Dios te está entregando. ¿Cómo la vas a preservar? Es con comunión. Si eso funciona en la familia, imagínate cómo funcionará en la iglesia. Cuando nosotros sabemos compartir y caminar en comunión. Cuando nosotros sabemos que si juntos podemos caminar en esto, vamos a ver la gloria de Dios. Aquí dicen ellos, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, está diciendo, buscaban la doctrina de los apóstoles, la enseñanza apostólica que Jesucristo había presentado a los apóstoles, la manejaban, la operaban, vivían en comunión unos con otros. No venía y dice, yo aprendí esto, así yo lo hago solito y yo me quedo solito, sino vamos a juntos a manejarla para que veamos crecimiento. Y tenemos el partimiento del pan, habla del pacto. Comunión tiene que ver con pacto. La mayoría de nosotros puede hacer pacto con el esposo, la mayoría, creo yo, aunque las estadísticas como que dicen lo contrario, pero bueno. Mira esto, comunión, pacto, habla de que, ¿ustedes creen que yo y Corey no estamos de acuerdo en todo? Sí, estamos de acuerdo en todo, que miren, a ella le gusta el pollo y a mí no. Te quiero decir esto, es, hermanos, tú puedes que no estés en pleno acuerdo, pero cuando estás en pacto, tú caminas en acuerdo. Cuando tú estás en pacto, tú pasas por encima las individualidades y te vas por lo que corresponde y por lo que va en beneficio del grupo. Si en la familia tiene que ser así, hermanos, tu individualidad muere cuando vienes a la familia. Tu individualidad es puesta a un lado cuando llegamos a ser familia. Y cuando somos miembros de la familia de Dios en la iglesia, también la individualidad tiene que ponerse a un lado. El beneficio es para todos. Ya no somos un beneficio personal, sino un beneficio común. Porque somos una comunidad que vive en comunión. Si no hay comunión, no le mostramos al mundo que Dios está en medio nuestro. Es esencial la comunión. Cuando tenemos la célula, en las células conversamos, y en estos días me decían, hermanos, necesitamos la célula porque nos estamos poniendo, estamos fuera del lugar, no sabemos lo que está pasando con el otro. Hermanos, vamos a tener un tiempo de comunión. ¿De quién eres tu amigo dentro de la congregación? ¿A quién, qué amistades estás cultivando dentro de la congregación? ¿O solamente te juntas para echar chisme? Es el momento de ir más allá de la conversación
del otro y empezar a tratar los temas en que tú y el otro pueden crecer para la gloria de Dios. Mira lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Muchas de las situaciones que suceden en el mundo es que estamos cortando y estamos empeñados en decir, yo puedo relacionarme con Dios solo. Amén. Si estás allá en la selva siendo misionero y no consigues a nadie que predicarle, sí, yo entiendo esto. Y es verdad, Dios allí va a estar contigo. Pero si estás aquí en la ciudad, donde está lleno de gente, cuando alguien me dice eso, yo puedo alabar a Dios en mi casa solo, con TVN, yo sé que no está alabando a Dios. Y que probablemente no está viendo TVN, porque a mí TVN me parece lo más fastidioso que hay. No Can me parece bueno, pero... ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, hermano, la Biblia habla claro de la necesidad de tener comunión los unos con los otros. Mira esto, Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primero hay que considerarse, ve el uno al otro y empieza a conversar de esto. Dile al hermano, hermano, qué bueno que podamos compartir. Cuando ves que el otro tiene un problema, está dispuesto a compartir. Ahora hay algo que tenemos que entender. Muchas veces nosotros somos tan cerrados y tan individuales que no le compartimos al otro la necesidad. Le voy a decir personalmente, a veces mi esposa no sabe que a mí me duele algo. Y yo me acuesto, me quedo quietecito y ni la vi, ni le dije buenas noches. Pero ni era por ella, era por mí porque me dolía todo. No le dije nada. A veces es ella la que lo hace eso. Y yo me doy cuenta porque se le salió un quejido. Tiene dolor. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tiene? Porque es algo diferente. Porque el momento en que yo vengo y le digo a ella, ay, me duele esto, cambia todo. En el momento que ella me dice, me duele esto, cambia todo. ¿Por qué? Porque ahora no es ella la que está batallando sola, o no soy yo el que está batallando solo. Ahora somos dos batallando contra la situación. ¿Sí o no? La Biblia dice que dos es mejor dos que uno. Cuando en la iglesia tú dices, nadie me ayuda, la pregunta es, ¿alguien sabe de tu necesidad? ¿O estás batallando con el problema solo? ¿Ni siquiera has llamado a uno de los intercesores para que ore por ti? Es el momento de ser gente que sabemos considerarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos consideramos? Realmente siendo participantes el uno con el otro, sabiendo la necesidad, pero diciendo cuando nosotros tenemos la necesidad. Porque muchas veces eso es orgullo. Yo no digo mi necesidad porque es orgullo. No, mejor que no sepan por qué. La gente, allí todos son elevados. Hermanos, vamos a elevarnos todos al lugar que Dios nos ha llamado y es ser hijos de Dios. No dejando de congregarnos. Fíjate cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Y agrega, como algunos tienen por costumbre. Eso lo dice la Biblia, hermano. Véalo allí. Sino exhortándonos. Me gustaba una palabra que decían chiquito. Aquí decía no exhortándonos, sino regañándolos. Y tanto más cuando veas que el día del Señor se acerca. ¿Qué es esto? Lo que Dios está diciendo. Hermanos, estamos en un tiempo donde necesitamos realmente ser parte de una congregación. Necesitamos ser parte activa de una congregación. Y cada vez que alguien me habla, un pastor me habla, que quiero una congregación de 5,000 personas, le digo, pero ¿cuántos pastores vas a tener? No, yo quiero ser el pastor. Entonces yo creo que no está claro lo que es el llamado pastoral. Porque hermanos, Jesucristo utilizó 12 para repartir las cestas a los 5,000. Y esos 12 tuvieron que usar otra gente para poder repartir todas las cestas.
hermano, el ministerio de las macro iglesias no puede ser dirigido en torno a una sola persona. Solamente la persona de Jesucristo es la llamada a estar en el centro. El ministerio pastoral es tocando a la gente. Es más, todos los ministerios tienen que mostrar a Cristo, y Cristo siempre estaba siendo tocado por la multitud. Pues eso lo dicen los discípulos. Todo el mundo te toca y tú dices que alguien me tocó. Entonces todo el mundo anda tocando a Jesús. Muchos de nosotros andamos con guardaespaldas. Cuidado si esos ministros con guardaespaldas están permitiendo que Jesús sea tocado por la multitud. Quiero que te vayas al libro de Efesios para terminar con esto. Capítulo 2. Vamos a leer varios versos aquí. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesucristo es nuestra paz. Te vuelvo a decir, el evangelio no se centra en doctrina, se centra en una persona. Cuando la gente se empeña en poner doctrinas, regularmente crea denominaciones y perdemos el poder de Dios. Lo que el Señor quiere es que lo veamos, veamos a Cristo. Y dice aquí que a través de Cristo, que es nuestra paz, Él derriba la pared de división. En la familia, cuando vienen los problemas, es porque se está levantando una pared. Y para destruir esa pared, hay que traer a la persona que los destruye. ¿Sí o no? Esa persona se llama Jesucristo. Él es nuestra paz. Y la pared se destruye es con paz. Dice, derribando la pared intermedia de separación, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades. Usa una palabra muy fuerte, la palabra aboliendo. La palabra aboliendo tiene que ver con deshacer una ley, decretar que una ley ya no existe. Cuando un preso es decretado que toda su culpabilidad es libre, él está siendo abolido de su culpa. Quiere decir que ya la culpa no existe más. Aboliendo las enemistades quiere decir que Dios, Jesucristo, llega y todo aquello que antes creaba una enemistad ahora es cortado. ¿No queremos eso en la casa? Creemos que las enemistades en las casas sean abolidas totalmente y Jesucristo sea el rey. Para que así la pared se derriba. Mira, es tan tremendo esto que yo he conocido hogares donde por años los hermanos no se hablan. Viven en la misma casa, es más, viven en el mismo cuarto y no se hablan. He conocido parejas que viven bajo el mismo techo, bajo en el mismo cuarto, y por años nunca se han dirigido la palabra. Hermanos, es el en el nombre de Jesús, hoy vamos a colocar a la paz en nuestros hogares para que Él abuela todas las enemistades. Dice, la ley de los mandamientos expresados en sus ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mira lo que Dios está haciendo aquí. Dios está agarrando. Y lo que anteriormente eras, quiero que veas la palabra hombre allí, no se refiere a una expresión esa que ya yo uso como mía, macho, varón masculino. No se refiere a un hombre varón, se refiere a la humanidad. Se refiere al hecho de que Dios está viendo al humano de una forma que quiere que ahora seamos humanos. Uno. Dice, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Jesucristo vino a traer la unidad al hogar, a la pareja, a la familia, a la iglesia, a la nación. ¿Qué estamos haciendo para caminar en esto?
Sigue diciendo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando con ella las enemistades. Ahora no solo las abolió, sino que ahora las mata. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y quiero que vean esto porque todos necesitamos las buenas nuevas de paz. Muchos nos están diciendo, es que yo estoy cerquita de Dios, yo hago todas las cosas bien. A mí no me pueden imputar nada en contra mía, yo trato bien a todo el mundo. Pero aquí el Señor está diciendo que los que estaban lejos, aquellos que reconocen su maldad y su pecado, esos tienen una palabra de paz. Pero los que están cerca también necesitan la palabra de paz. Porque en la familia necesitamos paz, en la iglesia necesitamos paz. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Si lees el verso siguiente, dice, y ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué tremendo es esto! Hoy tenemos que caminar en la búsqueda de la comunión con Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos realmente teniendo comunión con nuestros hermanos. Lo hacemos estableciendo un contacto entre los hermanos que nos permita que la paz venga. Y ahora aquí te quiero dar un secreto. ¿Sabes qué? En toda relación va a haber momentos tensos. Y los momentos tensos son los que prueban la relación. Mi esposa y yo discutimos poco, pero cuando discutimos, las cosas se ponen buenas. Porque mi esposa no da el brazo a torcer fácilmente. Y saben que yo tampoco. Entonces, aunque les parezca mentira, yo tampoco. Casi siempre ella es la que tiene que someterse. ¿Por qué? Pero tenemos que procurar la comunión. Hermanos, pero les confieso otra. Si yo peleo, si yo inicio la pelea, yo tengo que reconciliarme. Si yo soy el que hice todo el desastre, yo tengo que venir y pedir perdón. Pero si ella viene y hace todo el desastre, yo también voy y pido perdón. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque yo soy el que tiene que dar el ejemplo de amor. Yo soy el que tiene que dar el ejemplo de amor. Y puede ser que no tenga que ella no tenga la razón, pero yo sí sé que yo quiero que el Padre Celestial me perdone en todo momento. Entonces voy allá y pongo. Y depongo la actitud, porque yo prefiero la paz en la casa que el mostrar que yo soy el que tiene la razón. Porque eso me va a dar la razón después. La comunión y la paz van muy unidas. Vamos a procurar la paz. Y vamos a tener en nuestro corazón el hecho de vamos a matar las enemistades. Vamos a matar las enemistades. Vamos a decidir que las enemistades no tienen lugar en nuestras vidas. Porque de esa forma vamos a poder predicarle el Señor al hijo que está cercano, al hijo que está allí siempre con nosotros, al hijo que está dando siempre su brazo para que todas las cosas salgan bien, o al que está lejos. Es el momento de decidir, yo quiero lo mejor para mi vida,
Yo quiero lo mejor para mi casa. Yo quiero lo mejor para mi iglesia. Yo quiero lo mejor para mi país. Y yo soy el instrumento para traer la paz a mi casa. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está este pueblo. Quiero presentar delante de ti, Señor, y decretar que ahora tu paz se hace clara y evidente.